Hola, ¿qué tal mis estimados amigos Streambasers? Sean bienvenidos al primer video del año 2022. Espero que tengan un excelente inicio de año, amigos, y también lo que resta del año sea bastante bueno para ustedes, nuevos proyectos de base, etcétera, amigos. Espero que les vaya al 100. Y pues aquí estamos, amigos, con este nuevo video en el cual, como les mencioné en el video donde fabricamos el cajón para el subwoofer JBL de 12 pulgadas, que pues si llegábamos a la meta de likes les iba a compartir el diseño para que ustedes pudieran fabricar ese cajón acústico. Así es que pues aquí se los vengo a mostrar, amigos. Y pues bueno, amigos, aquí como pueden observar, aquí lo tengo en SolidWorks. Y pues bueno, comencemos. Vayan por su lápiz o pues donde ustedes gusten apuntar. Y pues vamos a comenzar con la parte de enfrente, amigos. Para la tapa frontal, como pueden observar. Ah, por cierto, antes de comenzar a mencionarles las medidas. Como les mencioné en el video del cajón que fabricamos, este cajón acústico cuenta con 1.6 pies cúbicos netos y está entonado a 34 Hz. Y está diseñado especialmente para ese subwoofer JBL, amigos, para sacarle el mayor provecho posible. Para que ustedes fabriquen este cajón acústico van a ocupar MDF de 15 milímetros. Yo lo hice de esa manera porque pues era el MDF que tenía disponible en ese momento. Y pues bueno, yo le puse doble tapa frontal y van a ocupar 2 MDF de 54.4, este lo redondeamos, por 35.1. De esos van a ser dos piezas, amigos, que van a ser las dos tapas frontales. Como pueden observar, pues la primera tapa frontal tiene el orificio del subwoofer más chico, porque pues esto es donde se atornilla el subwoofer. Y la segunda tapa frontal yo lo quise dejar como al ras, como lo vieron en el video anterior, por eso el orificio es más grande. Ustedes lo pueden hacer de esa manera o pueden poner las dos tapas frontales con el orificio de 27.94 centímetros. Esas son las tapas frontales. Vamos con las laterales. Vamos a ocupar una tapa lateral de 35.1 por 31.4. De esa nada más es una, amigos. Vamos ahora con la tapa de atrás. Para la tapa trasera van a ocupar un MDF que mida 60.1 centímetros por 35.1. Esa es para la parte trasera, también solo es una pieza. Y para el lateral derecho, que conforma también parte de nuestro port de entonación, 35.1 por 34.4. Estos, como sabrán, pues los redondeamos, amigos. Para la tapa inferior y superior vamos a ocupar dos MDFs de 60.1 por 35.9, que pues lo tenemos aquí. De esas van a ser dos piezas, amigos. Fácil, sencillo. Vamos ya solo con el port de entonación. Para el port de entonación van a necesitar, dejen acercar, un MDF de 26.3 por 35.1. Ese es el port 1. Y para el port 2, que es bastante largo, como pueden observar, vamos a ocupar un MDF igual de 35.1 por 46.3. Ese es parte del port de entonación, amigos. No lo es todo, ya que, como, bueno, si vieron el video anterior, en esta parte de aquí, dejen acercar,
En esta parte de aquí agregué dos MDFs de 18 milímetros hacia lo alto. Aquí les estaré pasando algunas tomas para que pues puedan darse una mejor idea. Pero el chiste, amigos, que de aquí a acá tiene que llevar un MDF que mida 3.6 centímetros por los 35.1 que tenemos aquí, porque si solamente lo dejan así, amigos, la frecuencia va a subir un poco. Si lo quieren dejar así, pues es bajo, pues también a su propio riesgo, se puede decir, que aunque pues así puede que suene bien, solo que pues no va a dar frecuencias tan bajas. Así es que si quieren agregar esos 3.6 centímetros, se los recomiendo bastante, amigos. Y si lo quieren hacer de la forma que yo lo hice, pues ahí tienen también el video. Y pues prácticamente, amigos, esos son todos los cortes que necesitan para fabricar este cajón acústico. Como les menciono, muy sencillo. Recuerden, es muy importante que utilicen MDF de 15 milímetros para pues prácticamente casi todos los cortes. Solamente la última parte de nuestro port, pueden poner dos MDFs juntos de 1.8 centímetros o 18 milímetros, y ya juntando los dos se hacen 3.6 centímetros. O solamente poner un solo tramo que mida también 15, que sea de 15 milímetros de espesor, pero que de aquí a acá mida 3.6 centímetros. Y pues eso es todo, amigos. Espero que les sirva este diseño de este cajón acústico. Sé que muchos lo van a aprovechar, y pues de eso se trata, que ustedes lo utilicen y que los pongan a prueba en sus equipos de audio. Yo en lo particular pues ya le hice la prueba también, como pueden observar en el video donde fabricamos este cajón acústico, y sonó bastante bien, amigos, para la potencia del subwoofer, la gama también, que pues es un subwoofer económico, estaba bastante bien. Así es que pues recomendado, si ustedes lo quieren fabricar, ahí lo tienen, amigos. Espero que les sirva, y si así es, por favor apoyen dejando su pulgar arriba, que eso me ayuda bastante. Otra cosa, por último, amigos, si ustedes quieren agregar unos cortes en 45 grados, por ejemplo en esta esquina, también acá y en esta parte de acá, pues también se los pueden agregar. En esta parte, amigos, no les recomiendo poner, o en esta otra, porque se va a reducir el tamaño del port y ahí ya va a cambiar la frecuencia. Y pues bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por ver este video. Como se los mencioné ya antes, espero que tengan un excelente inicio de año 2022 y pues siga lleno de bass. Muchas gracias por ver. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo video con más AudioCard. Adiós. Viva el bass.